noche era Chester, voy a pasar hoy la noche en Chester y mañana haré turismo. Esta noche habrá fiesta y bueno, me ha pasado una cosa, porque tenía que hacer un transbordo desde Manchester a Chester y bueno, cuando me he querido dar cuenta, estaba en un transbordo y he dicho, hostias, mi gorro, y mi gorro se ha quedado en el tren, porque cuando he vuelto al tren, el tren se estaba yendo y mi gorro con él. Así que nada, genial, todo perfecto, el gorro que le acababa de estrenar, por cierto. Hola bebitos, estoy un poquito ciega porque justo tengo el sol ahí detrás. Aquí estamos para visitar Chester con un resacón increíble después de ayer, pero sobreviviremos. Sobreviviremos, vamos a enseñar Chester, no sé qué hay en Chester, algo habrá. Fiesta. Hay un río muy bonito. Fiesta hay. O sea, un parque lleno de ardillas. Toda la noche está totalmente censurado. Bueno. Yo creo que lo único censurable de la noche es habernos comido las maravillosas patatas congeladas hechas a manos de pingüinos. Son patatas que estaban congeladas, ¿vale? Se hicieron y se han vuelto a congelar por el frío que hace aquí. O sea, es alucinante. Bueno, estamos ahora camino de... ¿Es aquí donde venimos? No. No. Ahora vamos a la catedral a rezar y a confesarnos bueno, por todo lo que pasó anoche. Un poquito de publicidad. Ese es el restaurante donde yo trabajo. ¡Ojo, ojo, ojo! Restaurante Sergio. ¿Quién es Sergio? Cristina, ¿le conoces? El jefe, jefe. Oh, le conoces, ¿eh? Sí, es un hombrecillo de unos 70, 80 años. ¡Ojo! Madurito. Madurito. Nos estamos dando un paseo por aquí que... Hostias, me gusta bastante las casas así, ¿eh? Son bonitas. Son como de cuento de hadas. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué eres? ¿La princesa del cuento o qué? Claro. Ojo, la estrella de allí, madre mía, en serio, el espíritu navideño aquí en Chester se lleva en la sangre, en la sangre. En Chester y en Inglaterra en general, ¿sabes? Sí, sí, sí. La catedral de Chester es grande. Es... Ahora entramos, ahora entramos. Es muy catedral. Es muy estilo aquí, catedral. Aquí. Vas a entrar. Estaba todo por ahí. Laura, ¿qué tal la resaca? ¿Qué tal? ¿Pero qué haces aquí? Ahí currando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te duele un poquito la cabeza? Un día muy aburrido. Bueno, pues hemos visto ya la catedral. Me ha gustado, es bastante bonita, bastante grande, pero lo que más me ha gustado, una de las cosas que más me ha gustado es el Lego ese que están haciendo, que van poniendo pieza... Es la catedral Lego y van poniendo pieza a pieza. Tú pagas una libra y ponen una pieza más de Lego y así se va haciendo. Y ahora estamos llegando... Madre mía, me está dando torso en la cara. Y me van a atropellar. Ahora estamos aquí en el mercado de Navidad, en el Christmas Market, ¿no? Christmas Market. Christmas Market. Y no sé, ¿qué se puede comprar aquí, Cristina? Cosas de Navidad. ¿Solo cosas de Navidad? Como su propio nombre indica. Christmas Market. Y los preciosos estos que son súper preciosos. ¡Oh! 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 ¡Ojo! Mira qué ojos tiene el cerdo este. ¡De Harry Potter! ¿En serio? Bueno, vamos ahora a comer. Estamos en una iglesia comiendo, ¿no? Sí, de chef. Es la primera vez que como en una iglesia, estoy flipando. Y vamos a comer el típico roast dinner, que es un filete de ternera al fin y al cabo, ¿no? Pero asado. Pero asado. No, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Y de entrantes han pedido aquí una cosa con champiñones. Terracota de mushroom. ¿Eso es supuestamente pollo o...? Sí. Es pollo, pero... No sé, pero ¿cómo si lo pones en la tortilla? Y esto era algo de salmón, pero... Salmón con seafood. Estará bueno, seguro. Vamos al ataque que tenemos hambre. Bueno, pues aquí estamos en el race course de Chester. Ahora no tiene mucho interés. Es bonito. ¿Pero qué es esto? A ver, explícaselo a la cámara. Pues, cuéntame. Un hipódromo, lo que viene siendo conocido en España como hipódromo. En la temporada de mayo o septiembre... Se realizan aquí sucesivas carreras de caballo. No todos los fines de semana, pero casi todos los fines de semana. La gente viene más arreglada que en su propia boda. Con pamelas, te gastas un pastón. Todo está lleno de casas de apuestas ambulantes. Vienes a emborracharte desde las 12 de la mañana. Y luego pues acabas en el Roses o en el The Wall tirado a las 7 de la tarde muriéndote ya, ¿sabes? Después sin de todo zapatos, lleno de barro. Sí. Estamos ahora dando una vuelta por el Rosvenor Park, ¿no? No,
Grosvenor Park. Grosvenor Park. Y es un parque que es muy bonito y tiene un montón de ardillas que me ha sorprendido. Que son muy cariñosas. Me ha sorprendido mucho porque te puedes acercar, bueno, se acercan ellas a ti para con la intención de que les des de comer, aunque las puedes engañar, y alguna hasta se deja tocar, cosa que en Madrid, en, por ejemplo, en la casa de campo, las ardillas las tienes a una distancia de un poco lejos, te ven y salen corriendo. Y aquí es justo al revés, es que se acercan ellas a ti y mola bastante. El río Dee, vamos a ver el río Dee. Y ya poco más, ¿no? El puente que pone City of Chester. Y creo que y poco más. No hay muchas cosas que ver en Chester, pero lo poco que hay es súper bonito y me encanta. Merece la pena. Merece la pena, totalmente. Cuéntanos la historia de este puente. ¿Para qué construyeron este puente? Para pasar de un lado a otro. Para pasar de un lado a otro, ¿no? ¿Para era necesario, no? Puente, para hacer un río, ¿no? No sabéis nadar aquí en Chester, ¿no? No. Pregúntaselo al que trabaja en el council. Sí, vamos. Ni puta idea. Bueno, después de un día matador por Chester, me lo he pasado bastante bien. Es súper bonita. Si venís por la zona de Manchester, os deberíais de pasar, sin dudarlo, porque no hay demasiado que ver, pero es una ciudad muy tranquila, muy bonita. No sé, tenéis que verlo, o sea, está muy bien, me ha encantado la verdad. Así que nada, ahora a descansar y seguir con más viajes. Ok, no. Yo no tengo un dron. ¿Qué te parece?